Buenos días, bendiciones para todos. Ánimo en Jesús José y María. Vamos a empezar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos en las manos de la Virgen Santísima, nuestra Madre, esta clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Un saludo para todos los que se están conectando con esta clase sobre el catecismo en la Iglesia Católica. Estamos estudiando los sábados. La segunda parte, el catecismo. El catecismo tiene cuatro partes. En la primera parte se ve el credo. El año pasado estudiamos el credo. La segunda parte nos lleva a los sacramentos. Estamos estudiando los sacramentos. La tercera parte es la moral cristiana, los mandamientos. Y la cuarta parte es la oración cristiana. Ya hemos estudiado el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, el sacramento de la unción, el sacramento del orden, y ahora vamos a estudiar el sacramento del matrimonio. Hay que casarse por las tres por, por civil, por la iglesia y por pensarlo bien, no por tontos, ¿de acuerdo? Hay que casarse por lo civil, hay que estar en regla con la sociedad, por la iglesia, que es lo más importante, pero también por pensarlo bien, no por tontos. Empecemos la clase de hoy preguntándonos de qué nos hablan los números 1601 al 1620 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos hablan estos números del sacramento del matrimonio. El matrimonio es un sacramento, es una realidad sagrada, no es un juego, hay que llegar bien preparados al sacramento del matrimonio. Ya hemos hablado de que el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, ambos forman parte de los sacramentos al servicio de la comunidad. El sacerdote está para servir y los esposos sirven a sus hijos, tienen una labor muy importante en la sociedad porque el matrimonio es la base de la familia y la familia es la célula básica de la sociedad. ¿Cómo se define el sacramento del matrimonio? Una alianza entre varón y mujer unidos por Dios. Es una alianza. Una alianza implica comunión, implica que las dos partes dicen sí, implica que las dos partes caminan en la misma dirección, implica que hay una comunión de amor el varón y la mujer se unen en santa alianza, son unidos por Dios y bendecidos por Dios. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Una alianza entre varón y mujer, unidos por Dios. Repito, unidos por Dios. Por eso es fundamental que si un varón y una mujer quieren vivir juntos, deben tener la bendición de Dios. Esa bendición de Dios implica acudir al sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1601. El matrimonio es una alianza, varón y mujer, se unen en santa alianza, bendecidos por Dios, unidos por Dios. Dios acompaña al varón y a la mujer durante toda su vida, forman un consorcio, una comunión de vida, una comunión de amor. Y el matrimonio se ordena a la transmisión de la vida y al bien de los esposos. Como veremos en una de las clases, el matrimonio tiene dos fines: la transmisión de la vida y el bien de los esposos. Ambos fines son dos caras de la misma moneda que es el amor conyugal. ¿Qué es lo primero que señala el catecismo de la Iglesia Católica sobre el matrimonio? Lo que la palabra de Dios señala sobre el matrimonio. Hermanos, debemos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el matrimonio? Lo primero que nos dice es que el matrimonio es entre varón y mujer. Qué pena lo que está pasando hoy en la sociedad. Hoy en día se quiere pasar por matrimonio lo que no es matrimonio. No quieren vender perro por cabrito. No quieren vender gato por liebre. No quieren vender rata por cuy. El matrimonio es entre varón y mujer. Entre dos varones no hay matrimonio. Entre dos mujeres no hay matrimonio. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer. A imagen y semejanza de Dios. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Catecismo de la Iglesia Católica número 1602. Si nosotros leemos la Biblia, y hay que leer la Biblia, hay algo muy bonito en la Sagrada Escritura. En el primer libro de la Biblia aparece la creación del varón y la mujer. El primer matrimonio, Adán y Eva. ¿Qué le decía Adán a Eva? Tú eres la única mujer de mi vida. No había otra, pues. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se cierra con un matrimonio, las bodas del Cordero. El matrimonio eterno entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Fíjense qué importante que es el matrimonio, que a lo largo de la Biblia aparecen imágenes de lo que significa la vida matrimonial. Toda la Biblia señala que el matrimonio es entre varón y mujer, porque Dios nos ha creado o como varones o como mujeres. Discúlpeme. Lo que voy a decir, pero o vamos al urólogo o vamos al ginecólogo. Si eres varón, irás al urólogo. Si eres mujer, irás al ginecólogo. Si tienes cromosomas XY, eres varón. Si tienes cromosomas XX, eres mujer. Punto. No hay más que discutir. De un extremo a otro, la escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica número 1602. El matrimonio con mayúsculas es la unión entre Jesús esposo y la iglesia esposa. Y los esposos cristianos reflejan esa unión, la unión de la nueva alianza, que es la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Y cada matrimonio cristiano tiene que reflejar esa unión. Cristo se entregó por su iglesia, el esposo debe entregarse a su esposa. Y la iglesia se entrega a Cristo. La esposa tiene que entregarse a su esposo. En el matrimonio no hay lugar ni para el machismo ni para el feminismo. En el matrimonio el varón y la mujer, los dos se unen en santa alianza. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el matrimonio? El matrimonio en la antigua ley, es decir, el matrimonio en el Antiguo Testamento. Y la plenitud llega con Jesús. Por eso tenemos que fijarnos en lo que significa el matrimonio en Cristo. Porque nosotros estamos ya en la plenitud de los tiempos. Desde que Jesús vino, estamos en la plenitud de los tiempos. Tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia. Ha venido el Salvador y Jesús ha instituido la iglesia. Y la iglesia nos brinda a través de la predicación y de la palabra de Dios. Y a través de los sacramentos, los conductos por donde viene la gracia. El matrimonio en Cristo implica una realidad donde viene la gracia a bendecir el varón y la mujer para que sean unidad de dos, uno con una, hasta que la muerte los separe. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Parte de la creación del ser humano como varón y mujer. El primer matrimonio es el matrimonio de la creación. Lean Génesis. Dios creó al varón y la mujer. a y Eva. Estamos hablando del matrimonio en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el pecado daña el matrimonio. El pecado hizo que el matrimonio como institución, quería por Dios, también quede afectada esa institución porque el varón es pecador, la mujer es pecadora y entonces vienen los problemas matrimoniales. Fíjense, la primera pelea matrimonial es la pelea entre Adán y Eva. Adán le dice a Dios, la mujer que me diste como compañera, ella me engañó. Pobre Eva, Adán le estaba echando toda la culpa, le estaba tirando la pelota, como si Adán estuviese limpio de polvo y paja. El pecado daña el matrimonio. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Por eso, porque el pecado daña el matrimonio, nos encontramos en el Antiguo Testamento con infidelidades, con la poligamia, etcétera, etcétera. Dice el catecismo, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La mujer carne de su carne, Génesis 2.23, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, Génesis 2.18, representando así a Dios que es nuestro auxilio, Salmo 121, versículo 2. Todo eso lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1605. Por lo tanto, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos ya la institución del matrimonio, que es la unión entre varón y mujer, ambos creados por Dios. El varón y la mujer, los dos son imagen y semejanza de Dios. El varón no es más que la mujer, la mujer no es más que el varón. El varón y la mujer tienen la misma dignidad. Y en el matrimonio, los dos tienen que caminar en la misma dirección. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hace una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Dice. Mateo 19:6. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1605. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En eso consiste el matrimonio. Varón y mujer, una sola carne, unidad de dos. Y esa unión es hasta que la muerte los separe. Por eso hay que prepararse correctamente para llegar al matrimonio. El matrimonio no es un juego. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. Y en todo tiempo, la unión del hombre y la mujer Vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Catecismo de la Iglesia Católica número 1606. Debemos tener los pies en la tierra. Somos pecadores y con dolor, hay que decirlo, contemplamos todos los días rupturas matrimoniales. ¿Cuál es el origen? El origen está en el pecado. El catecismo de la Iglesia Católica con claridad señala cómo el pecado afecta la vida matrimonial. Nos encontramos en la vida matrimonial con peleas, conflictos, la búsqueda de dominar al otro, la infidelidad, los celos y se puede llegar incluso al odio y la ruptura. Todo esto es doloroso. Pero es la verdad. De ahí que es importante que los matrimonios cuiden su amor conyugal todos los días. Un matrimonio que vive su fe, un matrimonio que dialoga, un matrimonio que acoge la gracia, es un matrimonio que va a salir adelante. Problemas matrimoniales siempre van a haber. No todo es color de rosa en la vida matrimonial. La luna de miel dura muy poco, una semana, dos semanas. No sé, ustedes, los que son casados y si me están siguiendo, a dónde se fueron de luna de miel. Pero la luna de miel dura muy poco, luego viene el día a día. La vida no es color de rosa, tampoco es color de hormiga, la vida es variopinta. Por eso es importante que los matrimonios cristianos acojan la gracia de Cristo y pongan de su parte para que sigan caminando juntos en ese único camino que deben recorrer y que es Cristo. Ese sí que se dijeron en la boda tiene que actualizarse cada día de su vida matrimonial. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer, dice el catecismo de la Iglesia Católica número 1607. Hermanos, el catecismo nos presenta con claridad que la causa y raíz de los problemas matrimoniales es el pecado. Por lo tanto, si queremos superar los problemas matrimoniales, debemos buscar la conversión. Que el esposo se convierta, que la esposa se convierta. Qué importante es que la conversión se dé en la vida matrimonial. Que el esposo se entregue más a su esposa y si hay hijos, a los hijos. Y que la esposa se entregue más al esposo y sea si hijos a los hijos. Qué importante es esa conversión. Esa lucha contra el egoísmo. Esa lucha contra la soberbia. Esa lucha contra esa tentación de ver en el otro un objeto. Hay que rezar por la conversión de los matrimonios. Todo tiene remedio. Cuando uno se abre a la gracia, todo tiene remedio cuando abrimos el corazón a Cristo. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio el Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Catecismo de la Iglesia Católica número 1607. El Catecismo nos señala que el pecado daña la vida matrimonial. Sabemos que Dios creó en gracia al ser humano, Adán y Eva vivían en gracia, pero entra el pecado y hay cuatro rupturas. ¿Se acuerdan de las cuatro rupturas? Ustedes son muy inteligentes. El año pasado hablamos del pecado original. El pecado original trae cuatro rupturas. Rompemos con Dios, rompemos con nosotros mismos, rompemos con el prójimo y rompemos con la creación. Ese romper con el prójimo afecta la vida matrimonial. Porque el prójimo es el que está a tu lado. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el matrimonio? Jesús instituyó el sacramento del matrimonio. Jesús señala la unidad y la indisolubilidad. El matrimonio refleja el amor entre Cristo y la iglesia. Aquí tenemos tres enseñanzas claras que están en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos enseña que Jesús instituyó el sacramento del matrimonio. Jesús habló con claridad de la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué es la unidad? Uno con una, unidad de dos. Que la indisolubilidad, que es uno con una hasta que la muerte los separe. A ver, repitan: indisolubilidad. Que la indisolubilidad. La indisolubilidad es la propiedad del matrimonio por el cual el varón y la mujer son una sola carne hasta que la muerte los separe. Y el matrimonio refleja el amor entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Jesús instituyó el sacramento, el matrimonio. El matrimonio viene desde la creación, Adán y Eva, y es entre varón y mujer. Y Jesús elevó esa realidad a sacramento, a realidad sagrada. Jesús trae la gracia para que el varón y la mujer sean santos. A partir de Jesús podemos ser santos. Y la iglesia necesita matrimonios santos, esposos santos, padres de familia santos. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Mateo 19.6 dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1614. Nuestro Señor Jesucristo con claridad dijo que el matrimonio es uno con una hasta que la muerte lo separe. Y Jesús dice la verdad. Jesús es la verdad. Padre, pero yo leo la Biblia y en el Antiguo Testamento Dios permite la poligamia, por ejemplo, Abraham se metió con su esclava para tener un hijo. Si sí, es verdad, en el Antiguo Testamento encontramos la miseria humana. Encontramos que el pecado afecta la vida matrimonial. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un pueblo que está lleno de miserias, pero no te olvides de algo. Aún no había venido Jesús. A partir de Jesús hay una renovación en la vida de los hombres. A partir de Jesús sí se puede vivir en gracia, sí se puede ser santo. A partir de Jesús los matrimonios pueden ser realidades sagradas, santas, a partir de Jesús. Sin Jesús, nada. Con Jesús, todo. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 1615. ¿Qué nos está diciendo este número? Si nosotros pensamos según las categorías del mundo, es imposible vivir correctamente la vida matrimonial. Si nosotros usamos las categorías del mundo. Si somos mundanos. Es imposible vivir correctamente la vida matrimonial. Porque el mundo te habla de ser infiel, el mundo te habla de pisotear al otro, el mundo te habla de usar al otro como objeto, el mundo te habla de que tú tienes que imponerte, el mundo te habla de que debes ser egoísta y por supuesto si tú le haces caso al mundo, ¿qué matrimonio va a durar? Pero si tú acoges la gracia de Cristo, vives el Evangelio en tu vida matrimonial, por supuesto que vas a vivir correctamente tu vida conyugal. Por eso es fundamental que los matrimonios cristianos se abran a la gracia. A mí me gusta decir que hay unos verbos que todo matrimonio tiene que vivir. Uno, orar. Dos, dialogar. Tres, comprender. Cuatro, perdonar. Cinco, festejar. Uno, orar. Los matrimonios tienen que colocar a Dios en el primer lugar de su hogar. Dos, dialogar. Un matrimonio tiene que dialogar. Si no hay diálogo, mal andamos. Tres, comprender. Hay que comprender a la otra parte. Cada uno tiene sus cadaunadas. Hay que ponernos en el zapato del otro. Cuatro, perdonar. Por supuesto que quien ha ofendido, quien ha herido al cónyuge, debe de convertirse. Tú no tienes por qué soportar a un cónyuge que te maltrata o que te saca la vuelta. Ya hablaremos de ese tema un sábado. Siempre hay que perdonar, pero no hay que soportar a quien. Nos sigue maltratando, nos sigue aplastando o nos humilla, por ejemplo, con la infidelidad. Y número cinco, festejar. Es decir, los esposos tienen que buscar tiempo para pasarla bien como esposos. Festejar su amor conyugal. Estar en los detalles. Profundizaremos sobre esos cinco verbos un sábado. No se preocupen, ahora recién les doy el aperitivo. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1615. Meditemos brevemente esto que está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1615. Siguiendo a Cristo. Queridos esposos que me siguen, hay que seguir a Cristo. Hay que renunciar a uno mismo. El egoísmo hace daño en la vida matrimonial. Un esposo egoísta hace daño. Una esposa egoísta hace daño. El egoísmo mata el amor. El egoísta tiene como juego preferido el yo-yo. Yo, 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 yo. Nada de yo, 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 yo. Tú, 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 tú. Pensar en el otro. Y está el tema de la cruz. Los esposos deben darse cuenta que en la vida matrimonial hay cruces. Por ejemplo, los hijos. La educación de los hijos, comprender a los hijos, acompañar a los hijos, son cruces. Pero, repito, el matrimonio cristiano tiene la gracia dada por Cristo para salir adelante. El día en que los esposos recibieron el sacramento del matrimonio, recibieron la gracia de Estado para salir adelante. Pero esa gracia hay que actualizarla todos los días. Por eso, orar, dialogar, comprender, perdonar y festejar. Los cinco verbos que sacan adelante siempre un matrimonio. Orar, dialogar, comprender, perdonar y festejar. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y añadiendo enseguida. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 31 al 32. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1616. El matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Entre Cristo y la iglesia hay fidelidad. En un matrimonio tiene que vivirse la fidelidad. Entre Cristo y la iglesia no hay divorcio. En un matrimonio se tiene que buscar siempre todos los medios para evitar la ruptura. Y hablaré cuando la iglesia permite la separación. Y hablaré de ese tema ahora simplemente. Quiero que se queden con esta idea. Tenemos que rezar todos los días por los matrimonios cristianos para que reflejen la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa. San Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5, 25, 30. Catecismo de la Iglesia Católica número 1659. En un matrimonio no hay aquí mando yo tú obedeces, de ninguna manera. El varón no manda, la mujer no manda, el único que manda es Cristo. Por eso no es correcto esas bromas de saco largo, pisado. En un barrio había un esposo muy dócil a lo que su esposa le decía. Y le habían puesto dos chapas, dos apodos. Balón de gas, porque lo llevan de las orejas a la cocina. Y sandalia, porque lo pisan todo el día y termina debajo de la cama. Hay que erradicar esas bromas. En un matrimonio los dos toman decisiones. Varón y mujer rezan. Varón y mujer dialogan. Varón y mujer se comprenden. Varón y mujer se perdonan, varón y mujer festejan su amor. ¿Qué relación hay entre el matrimonio y la virginidad consagrada? Son dos vocaciones que se insertan en el llamado a la santidad. En la iglesia tenemos la vocación a la vida matrimonial, que es mayoritaria, la mayoría de los laicos se casan. Pero tenemos la virginidad consagrada, aquellos que optan por el celibato. Por lo tanto, hay dos vocaciones que se armonizan y se insertan en el llamado a la santidad. Todos en la iglesia estamos llamados a la santidad. Casados y solteros, sacerdotes, consagrados, todos estamos llamados a la santidad. Estas dos realidades, el sacramento, el matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Catecismo de la Iglesia Católica número 1620. Los sacerdotes vivimos el celibato. Gracias a Dios vivimos el celibato, porque el celibato nos da alas para volar. El celibato hace que un sacerdote refleje a Cristo célibe. Y el celibato hace posible que el sacerdote esté disponible para los demás. Imagínense ustedes, si estuviera casado, ahorita no estaría dándoles esta charla, estaría lavando los pañales, si tuviera hijos. Qué importante es valorar el celibato de los sacerdotes. El sacerdote con su celibato refleja a Cristo célibe, refleja a Cristo esposo que se ha desposado con la iglesia y además el celibato hace posible que el sacerdote esté disponible para atender a todos. Fíjense, hay pocos sacerdotes, muy pocos sacerdotes. Por eso los sacerdotes no nos abastecemos. Imagínense ahora ustedes que los sacerdotes estuviesen casados. Imagínense, sería peor todavía la situación de la que estamos viviendo, en que los sacerdotes no podemos atender correctamente a todos los fieles. Vamos a leer un texto muy bonito de San Juan Crisóstomo. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí que es en verdad un bien eminente, decía San Juan Crisóstomo. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Por lo tanto, el matrimonio y la virginidad consagrada se armonizan, son vocaciones santas. Queridos hermanos, vamos terminando ya, porque tengo un bautismo a las 10. El matrimonio es la alianza entre un varón y una mujer unidos por el Señor. Jesús instituyó el sacramento del matrimonio de modo que los esposos reflejan la unión entre Cristo y la iglesia. El matrimonio es una realidad sagrada. La tarea es buscar estas citas: Génesis 1, 26 al 27, Mateo 19, 1 al 9, Efesios 5, 21 al 32. Busquen estas citas, hagan su fichero. Voy a premiar en diciembre el fichero de oro. Les invito un menú. En el restaurante más caro de Lima, para ello voy a vender mi páncreas para poder pagarles el premio del fichero de oro. Oración por la gratificación de Frandaf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Frandaf con un conocimiento profundo del misterio de tu Iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial de dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre, para con la humanidad, y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para la gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia. Hemos hablado del sacramento del matrimonio. Todavía faltan varias clases. Recién estamos con la introducción. Estamos siguiendo el catecismo. El catecismo me lleva a la Biblia hay que formarnos hay que conocer la verdad para ello necesito conocer el catecismo y la biblia catecismo y la biblia primero hay que leer el catecismo con calma y paz de ahí vamos con calma y paz leyendo toda la sagrada escritura hemos hablado del matrimonio es una realidad sagrada hay que casarse por las tres por por lo civil hay que estar en regla con la sociedad, por la iglesia, recibir la bendición de Dios y por, no por tonto, sino por pensarlo bien. ¿De acuerdo? Así que aconsejen a los jóvenes que se preparen correctamente para recibir como tiene que ser el matrimonio. El matrimonio es una realidad sagrada, no es un juego. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús José y María, buen sábado, buen almuerzo y mañana, Dios mediante, nos encontramos en la Santa Misa. Santa paz en Cristo.